Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Estás con micrófono apagado, Mari? Mira. Bienvenida, Mari. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar acá, por aceptar sumarte a estas jornadas. Bueno, yo tengo el placer de presentarte. Bueno, presento a la doctora María Mendonca. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y en 1991 se recibió de profesora de matemática, en el 97 de licenciada en matemática. Luego continuó sus estudios en la Universidad Nacional del Sur, donde en 2005 obtuvo el máster. Y luego en la misma Universidad Nacional del Sur, en 2018 se doctoró. Actualmente se desempeña como profesora asociada en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Además, ha participado de distintos congresos y ha presentado publicaciones asociadas a su trabajo de investigación, que es precisamente de lo que un poco nos hablará hoy. Así que, Mari, bueno, bienvenida nuevamente Gracias. y cuando quieras comenzamos. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación a esta charla. Para contar un poco qué es lo que hace, una de las tareas que hace un matemático, en particular en el área de optimización. A ver si comparto acá. Bueno, esto está compilado en un video, por las dudas no estuviera bien la conexión. Ahí se ve el video. Sí, ahí estamos. Ahora tengo que arrancar de la otra pantalla. Acá, seguir. Bueno, espero que les guste. No tenemos sonido. Claro, no sé, escu va, yo tengo problema de sonido. No, no se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha, Mari. Recién problemas, cosas que pueden pasar. Lo probamos recién y funcionaba bien. Sí, ahí lo paré. Bien. Les cuento entonces dónde estoy. Acá. Entonces comparto la otra pantalla. Aquí. Está. Es este. Ahí está. Bien. Entonces, a ver, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces la charla de hoy vamos a ver un poco qué es la optimización matemática, un poco de historia y qué es lo que se está haciendo ahora en el presente y a futuro. En principio vamos a hablar, bueno, de qué es lo que se entiende cuando hablamos de optimización matemática. En principio, ¿qué es lo que se entiende cuando decimos optimización? ¿Qué áreas de estudio tiene la optimización matemática? ¿A qué se dedica un investigador en optimización? ¿Qué problemas resuelve? Vamos a ver un poco de la historia, algunos problemas clásicos de optimización, qué se está haciendo ahora y qué podemos esperar a futuro.
Optimizar, según la Real Academia Española, es encontrar la mejor manera de realizar una actividad. Acá está la clave, porque nosotros tenemos que definir qué significa la mejor manera. ¿Bien? Y matemáticamente, bueno, optimización es una ciencia, la ciencia del mejoramiento, que permite resolver un problema de modo de encontrar la mejor manera posible de hacerlo. Es una forma distinta de pensar de la matemática clásica que nos enseñaron en la escuela. No es que vamos a resolver un problema y vamos a encontrar la solución exacta, sino que vamos a resolver un problema de la mejor manera posible de hacerlo. O lo que para nosotros en este momento sea la mejor manera posible. Quizás mañana venga otra persona y encuentra otra mejor manera de hacerlo. En un problema real tenemos lo que el clásico ciclo de modelización. Cuando encontramos un problema real, lo primero que tenemos que hacer como matemáticos es reformularlo para poder entenderlo. Para eso tenemos que meternos adentro del problema. En la charla de ayer de Gabriel vieron ejemplos de cómo hacer esto cuando el problema no es exactamente un problema matemático, puede ser un problema de biología, un problema de ecología. Lo que tenemos que hacer, una de las cosas difíciles para un matemático, sobre todo para la formación que tenemos, es hablar con el otro científico, hablar con el otro profesional, hablar con gente de la industria para poder entender realmente cuál es el problema. Una vez que logramos medianamente matematizarlo, lo que hacemos es usar herramientas matemáticas para buscar ese resultado, resultado matemático. Pero esto no queda ahí. Lo que tenemos que hacer es interpretar el problema y volver al mundo real, volver al problema original. ¿La solución matemática que encontramos representa algo para ese problema del mundo real o no? En caso positivo, bueno, nuestros proveedores de la industria, nuestros colegas en biología, en otras ciencias, van a estar satisfechos. Si no, lo que tenemos que hacer es reevaluar, reformular el problema y así seguir el ciclo. Un poco de vocabulario para que entendamos el siguiente tramo de la presentación. Vamos a llamar una función objetivo a la función que representa lo que queremos minimizar o maximizar. Acá siempre uno habla de minimizar porque en realidad maximizar es el problema opuesto. O sea, le cambio el signo y directamente lo transformo en otro problema. Pero siempre uno trata de minimizar el problema. Las variables van a ser los datos de entrada que yo pueda controlar. Y voy a tener restricciones. ¿Qué son las restricciones? Las restricciones pueden venir en forma de ecuación, de inecuación, de una región donde se mueven las variables. ¿Bien? Son las restricciones que tengo del problema. Veamos un problema simple. Tengo acá una lata y quiero saber cuál sería la forma de una lata cilíndrica de 500 centímetros cúbicos, del modo que el costo del material sea mínimo. Tengo la lata, lo que hice fue desarmar la lata, tengo las dos tapas y la superficie lateral. Acá tengo la altura y tengo la circunferencia, me va a marcar el ancho de ese rectángulo. ¿Cómo planteo el problema de minimización? Bueno, voy a minimizar el costo del material, de modo que lo que quiero es minimizar el área. Acá están representadas las dos tapas y acá está representada la superficie lateral. Acá tengo un ejemplo de una restricción a través de una ecuación. Yo quiero que el material que voy a usar sea de 500 centímetros cúbicos. ¿Bien? Este es un ejemplo de una restricción. Y estas dos las puedo pensar como restricciones de desigualdad o directamente una región del primer cuadrante del plan. Acá les decía, esta es la función objetivo, las variables R y H y las restricciones. Una cosa que uno puede hacer es, por ejemplo, despejar H de las restricciones y reemplazarlas en la función objetivo. ¿Qué es lo que logré? Que ahora no tengo una restricción de igualdad. Este es un problema mucho, pero mucho más simple. En teoría de optimización, los problemas sin restricciones son los más simples que hay.
Acá directamente esta restricción la puedo pensar como una región, así que directamente es lo que llamamos un problema sin restricciones. Esto para ver cómo uno puede transformar algunos problemas. ¿Cuáles son las áreas de estudio de la optimización matemática? Bueno, acá depende. Depende qué tipo de función objetivo tenga. Si la función objetivo es lineal, hay todo un área que se estudia que es la programación lineal. Es una de las áreas más antiguas. Obviamente tengo optimización no lineal, si la función es no lineal. Optimización sin derivadas. Acá lo que se trata, hay mucha gente que estudia esto, es tratar de que no aparezca ninguna derivada. ¿Está bien? Usar alguna técnica de aproximación de modo que no tenga que calcular ninguna derivada. Esto se utiliza mucho en problemas reales porque yo lo que tengo generalmente son datos, no tengo la función exacta. Entonces no tengo qué función derivar. Optimización multiobjetivo. Este área es un área muy reciente y es cuando yo tengo más de una función objetivo que quiero minimizar o maximizar. Por ejemplo, quiero minimizar el costo de mi empresa y quiero maximizar las ganancias. Hay dos objetivos en conflicto. Toda la teoría de optimización multiobjetivo es nueva, es reciente, y mucha de ella lo que hace es basarse en la teoría de optimización de una sola función. ¿Qué pasa con las variables? Cuando las variables son enteras, voy a tener toda una teoría de optimización entera. Voy a tener un área que es la optimización continua, es un área de las más amplias, las más estudiadas. La optimización mixta, que es bastante nueva, que es una mezcla de la optimización entera y continua. Y es mucho más aplicable a problemas reales. Yo tengo variables enteras, que son cantidades de cosas, y variables continuas que pueden variar, por ejemplo, con el tiempo. Y tengo la programación estocástica. Esto también es bastante reciente, donde las variables no están totalmente determinadas, sino que yo tengo una probabilidad, una cierta probabilidad de que la variable tome cierto valor. Casi mezcla un poco con el tema de estadística y probabilidad. Las restricciones. Puede ser que el problema no tenga restricciones, que tenga restricciones de igualdad, de desigualdad. Restricciones de cajas, que son las regiones más simples, regiones convexas. Y restricciones abstractas. Acá por ahí para los estudiantes de matemática, por ahí que están escuchando, en las restricciones abstractas lo que yo tengo es, por ejemplo, que mi variable sea una función y yo lo que quiero es, la restricción que tengo es que esa función pertenezca a un espacio de Banach, a un espacio de Hilbert, a un subespacio especial de Banach, a un espacio de Sobolev. Ese es el tipo de restricciones que aparecen. Tipo de tarea realiza un investigador en optimización? En principio, lo que tiene que hacer es estudiar la estructura matemática del problema para entenderlo. Tiene que saber hablar con la persona que tiene el problema, ya sea de la industria, ya sea de otra área de la ciencia. Otra cosa que hacemos es crear métodos para encontrar las soluciones. O sea, métodos nuevos. Generalmente lo que uno hace no es sacar un método de la galera, sino modificar ciertos métodos que ya están sólidos en el área. Cuando uno genera un método nuevo, una de las cosas que tiene que hacer es estudiar las propiedades de esos métodos. Una de ellas es la buena definición. ¿Qué es esto? Yo lo que necesito es que mi método, mi algoritmo, son. No lo dije, pero son algoritmos iterativos. Uno genera una iteración atrás de otra y yo lo que necesito es que el método, cuando lo implemente en la computadora, no tenga loops, no se trabe, que cuando encuentre un determinado punto yo pueda encontrar el siguiente si es que no encontré la solución. Eso es lo que uno hace es una demostración teórica de que el método tiene una buena definición. Uno tiene que probar la convergencia global. ¿Qué es esto? Como yo no sé dónde está la solución, yo parto de un punto inicial que no sé si está cerca o está lejos de la solución. Entonces, un método va a ser bueno cuando tenga una
cuando tenga convergencia global, o sea, que converja la solución sin importar de dónde yo salga, o sea, sin importar cuál sea el punto inicial. Cuando uno estudia la convergencia local, lo que hace es, estos son todos los resultados teóricos, o sea, uno estudia la velocidad de convergencia suponiendo que está cerca de la solución. Y entonces uno puede comparar teóricamente si el método es rápido o no. Todo esto que dije antes era teórico. Después uno tiene que hacer la implementación computacional del método. Se tiene que comparar un método con otros que ya resolvieron otras personas. ¿Cómo lo comparo? Hay toda una batería de problemas test. ¿Está bien? Yo creo un método y lo que hago es aplicarlo a esos problemas. Otra persona ya aplicó su método a esos mismos problemas y comparamos. Bueno, ¿qué tal es tu método con respecto al mío? ¿Cuál resuelve más problemas? Los problemas que resuelve, ¿cuál los hace más rápido? También lo que hacemos es la resolución de problemas reales una vez que el método ya está consolidado, ya tengo los resultados teóricos y los resultados computacionales. Y otra cosa que se puede hacer es el estudio teórico de las condiciones necesarias de convergencia. Acá yo lo que uno hace es estudiar cuáles son las condiciones necesarias para que el método converja, sin importar cuál sea el método. Si uno plantea hipótesis, plantea condiciones y uno afirma que si se cumplen esas condiciones, cualquier método que cumpla esa condición, el método converge. Esto es toda una rama de la optimización que aparece generalmente en todos los congresos y es una rama muy teórica. Algunos problemas de optimización clásicos. Por ejemplo, este. ¿Cuál es el camino mínimo entre dos puntos que están del mismo lado de una recta si hay que pasar por esa recta? Acá lo que ven es un ejemplo práctico, no muy pacífico, pero un ejemplo al fin. Acá está planteado en una forma más simple, más sintética. Tengo una recta, tengo dos puntos, C y D, y yo quiero saber cuál es el camino más corto para pasar de C a D de modo que se refleje en la recta. Acá está planteada incluso la solución que hizo Herón de Alejandría en el siglo I antes de Cristo. No lo resolvió como un problema de minimización, es lo que él planteó fue la solución geométrica, y claramente pueden ver que es la representación de la ley de Snell de 1600. ¿Qué pasa si el espejo es curvo? Una cosa que sabemos es que todos los rayos que son paralelos al eje de la parábola, si el espejo es parabólico, van a converger al foco. Este tiene algunas aplicaciones muy prácticas, acá ven una, la cocina solar, también están los satélites. Las antenas de DirecTV funcionan bajo este sistema. Y básicamente es el mismo problema que el anterior, encontrar distancias mínimas. Acá tengo otro problema. ¿Cuál es el mejor lugar para observar una pintura que está colgada de una pared? Una pared, un observador y está mirando la pintura. Este problema fue planteado por Regiomontano en 1400. Él encontró nuevamente la solución geométrica, no planteado con un. Aún no se planteaban problemas de optimización, aunque lo eran. Acá está un esquema sintético de cómo resolver el problema. Y básicamente yo puedo cambiar la pregunta de cuál es el mejor lugar para observar la pintura por a qué distancia hay que pararse, a qué distancia debe pararse el observador para que el ángulo de visión sea máximo. Entonces acá lo que tengo como variable es el ángulo de visión del observador. Y uno lo que hace es, por ejemplo, puede replantear las ecuaciones usando las distancias conocidas A y B y escribir todo en respecto de la variable X, que sería la distancia que tiene que colocarse el observador de la pared. ¿Sabéis? Estos son ejemplos de qué tipo de tareas uno puede hacer. O sea, uno tiene la pregunta, la reformula, la escribe en una variable, le cambia las variables de modo que sea, ahora tengo una función
donde la variable es la variable x. Y lo que quiero minimizar acá es la variable x. ¿Está bien? Es en reformulación. Acá les dejo una pregunta. O sea, con esto directamente pueden resolver la pregunta que estaba planteada acá. Pero, ¿qué pasa si ingresa al museo un adulto con un niño de la mitad de su tamaño? Les dejo esa pregunta para ver cómo replantearían ustedes este mismo problema, cómo harían el gráfico, cuál sería la función que quieren minimizar. Y lo que quiero saber es si el niño va a estar parado a la misma altura a la misma distancia del adulto, más adelante o más atrás. Ahí les dejo la pregunta. Algo más reciente, finales de 1600. Johann Bernoulli lo que propuso es un problema en un journal de la época, el Acta del Dictum, y lo que él preguntó es, ¿cuál es la curva que une dos puntos en el tiempo mínimo? Esta es una pregunta diferente de la que teníamos del espejo. Ahí yo quería la distancia mínima. Acá yo lo que quiero es, tengo dos puntos y quiero saber cuál es la curva que va a recorrer la distancia entre A y B en el tiempo mínimo. La recta sabemos que es la que tiene la menor distancia, pero yo lo que quiero es la curva que se ve acá en celeste, que es la que recorre en tiempo mínimo. Sorprendentemente no es la recta. La solución la publicaron Newton, el hermano de Johann Bernoulli, Jacob Bernoulli, Leibniz, L'Hospital y el mismo Johann Bernoulli que ya tenía la solución antes de publicar la pregunta. Acá. A ver si se ve. Hay un video donde se muestra. Este es un lindo experimento para hacer con los chicos. Se ve la recta, que es la más lenta de estas tres curvas que están planteadas acá. Bien. Algunos otros. Y todos como para que vean cómo fue evolucionando la teoría de optimización. Las primeras fórmulas para identificar un punto óptimo vienen de Fermat y Lagrange, 1600, 1700. Los primeros métodos como método iterativo para aproximar puntos óptimos las tenemos en Newton, Gauss. No es que antes no se resolvían, no estaban planteados como un método para resolver el problema de optimización. Incluso hay papiros de China y algunos babilónicos donde hay problemas de optimización resueltos, pero son reglas, no son un método que me sirve para cualquier problema. Las bases de la programación lineal, las primeras teorías, aparecen con Kantorovich en 1939, recién la primera teoría. El primer método para programación lineal es de Danzig de 1947. Ya estamos bastante cerca, es el método simplex. La teoría de dualidad, muy importante, es de von Neumann del 47 también. Fíjense que en esta época hay bastantes desarrollos. La primera condición planteada como la condición necesaria de primer orden para mínimos con restricciones fue planteada por Karush Kunitaker entre 1939 y el 51. Entre el 40, 1940 y 1970 alcanza la optimización el máximo desarrollo, pero es un desarrollo teórico. Fíjense que acá las computadoras casi ni existían. Fines de esta época es donde empiezan a aparecer las computadoras, muy lentas para las que conocemos hoy y mucho más grandes. En 1980 hay un hito que aparece en los primeros métodos metaheurísticos, que están originados en los algoritmos genéticos de un psicólogo, de John Holland, planteados en 1960. O sea, John Holland planteó la idea en 1960, era un psicólogo, pero en 1980 esa idea del psicólogo se transformó en un método metaheurístico. ¿Qué es un método metaheurístico? Es un método que sigue ciertas ideas y estos métodos no tienen toda una teoría aún, no tienen toda una teoría que los sustente, pero son métodos que funcionan.
No es como los métodos que yo les nombraba antes, que uno prueba la buena definición, la convergencia global. Estos métodos no tienen toda esa teoría, pero funcionan. Algunos algoritmos, por ejemplo, el algoritmo genético, la simulación de recorridos, el enjambre de partículas, colonias de hormigas, caminos prohibidos, colonias de abejas, simulan cosas que uno ve en otro lugar y las transforma en métodos y funciona. ¿Qué es lo que tenemos en el presente y a futuro? Veamos algunos problemas reales. Acá tenemos de marzo de 1900, 1900, perdón, de 2020, de este año, una tesis de doctorado de Ismael de Silva Pena de la Universidad de San Pablo en Río Preto, que habla de la arquitectura de control para la gestión de recursos en la agricultura de precisión. Estos son los directores de la tesis. Geraldo Núñez da Silva, que es del CELMAI, de la Universidad de San Pablo, y Fernando Lobo Ferreira, acá están las fotos, de la Universidad de Porto. Yo acá les dejo, incluso si quieren después vemos uno de estos videos, es uno de los videos donde muestran cuál es el problema que está resolviendo y cómo lo hace. Esta es Claudia Sagastizábal. Claudia es una... Es una matemática argentina, ella estudió en la Universidad de Córdoba la licenciatura, se doctoró en la Universidad de Sorbona y hizo un postdoc en la Universidad de Campinas, donde trabaja actualmente. Claudia trabaja tanto en problemas teóricos como problemas de la industria, pero es muy reconocida en Brasil por los trabajos que ha hecho con empresas, sobre todo en el tema de manejo óptimo de energía. Ya trabajó con la... Empresa de Electricidad de Francia, la Petrobras, con Bosch, con Renault. Acá tiene trabajos hechos con vehículos híbridos y vehículos eléctricos, con Electrobras, cuando volvió a Brasil, con Bovespa. Yo acá les dejo, hay varios videos de ella, tanto de divulgación como de congresos, hablando sobre estos problemas. Incluso hay varios videos sobre... cómo es la relación entre los matemáticos y la industria, las universidades y la industria. Lo que les dejo acá es la página de ella, donde van a encontrar bastante material. Sven Schleif. Sven es un matemático alemán que trabaja actualmente en Estados Unidos en el Laboratorio Nacional de Argonne, que depende del Departamento de Energía de Estados Unidos. Y tiene varios trabajos hechos sobre reconstrucción de imágenes por tomografías, generación de eficiente de energía en edificios. También tiene un trabajo sobre planificación de respuesta a derrames de hidrocarburos. Todos los matemáticos que yo los nombré hasta ahora, aparte de los problemas de la industria, problemas reales, tienen desarrollos de métodos de optimización, desarrollos teóricos. Este es José Mario Martínez. José Mario Martínez es de origen español, pero estudió matemática en la UBA en Buenos Aires y luego se mudó a Brasil. Ahora sigue trabajando, aunque está retirado, y es un matemático muy reconocido en Brasil y armó un grupo de optimización muy, muy fuerte, muy grande en Brasil. Acá lo que yo les dejo es un enlace de YouTube de un problema de optimización de producción en una granja de pollos. Lo que hace es estudia el control del tiempo real de la temperatura, la humedad, el amoníaco, el número y velocidad de ventiladores, disponibilidad de agua y comida. Ese es una tesis de posgrado de que dirige tanto José Mario como Dante Conti. Este es Thorsten Koch y tiene un video que tiene todo el enlace acá, que habla sobre los últimos 20 años de la optimización matemática en el mundo real. Este video, a diferencia de los otros, es un poquito más largo, pero es muy interesante para los matemáticos que quieran trabajar con la industria en el
cuenta cómo tiene que predisponerse un matemático, qué tipo de cosas tiene que prever, qué tipo de lenguajes tiene que usar, qué tipo de estrategias tiene que usar cuando quiere trabajar especialmente con la industria. O sea, tiene experiencia en esto, él trabaja en el Instituto SUSA de Berlín, y estuvo dando unos cursos sobre optimización mixta y optimización combinatoria ahora en lo que ellos llaman la escuela de verano, que fue nuestro invierno, ahora este año. Y de ahí lo conocí, de ahí saqué el video que me pareció muy interesante para compartir. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No. ¿Dónde estoy? Bueno, ese es más o menos lo que tenía que contarles. No sé si ahora fue. Creo que fue más rápido que en el video. Salió muy bien, Mari. Genial. Bien. Se escuchó Sí. muy bien. Mari, queríamos hacerte algunas consultas Vale. luego de ver tu exposición. Y queríamos preguntarte, quizás ya lo respondiste, pero ¿en qué casos reales se usa la multiplicación entera y continua? Si Okay. pudieras. La optimización Perdón. mixta, donde se combina la optimización entera y continua. En realidad el mundo real no es continuo, uno lo que hace es modelizarlo en forma continua y generalmente funciona bien. Ahora, hay problemas, por ejemplo, suponete en una empresa o en el caso ese de la granja de pollos, yo tengo cosas que son enteras y que no puedo hacerlas continuas como la cantidad de pollos. ¿Está bien? O sea, eso, yo hay cosas que puedo transformar, pensar que son continuas como el tiempo, que son continuas como la distancia, las dimensiones, o sea, ciertas dimensiones de cosas puedo pensar, modelizarlas a través del continuo, pero hay cosas que no. O sea, la cantidad de comida que van a comer los pollos, la temperatura, por ejemplo, del hábitat de los pollos, yo la puedo pensar continua. La cantidad de ventiladores que va a tener la granja no la puedo pensar continua. O voy a tener 10 o voy a tener 15, no voy a tener algo continuo ahí. Entonces ahí yo tengo que combinar. Las variables van a ser algunas enteras y algunas continuas. La optimización continua ahí no funciona muy bien. La optimización entera tampoco, entonces las mezclo las dos. Y en optimización mixta hay métodos especiales que mezclan los métodos de optimización continua y entera. O sea, es como una rama especial. Ah, bien. Sí, ibas a preguntar, Karina. No. ¿Qué problemas clave hay para resolver hoy, en la actualidad? ¿Alguno en particular? Un motivador, el súper motivador. Problemas hay de todo tipo, o sea uno basta con que mira al costado y tiene problemas de no sé, optimización de transporte, cuál es el mejor recorrido del transporte, eso es un tema muy clásico. Un problema que presentaron, por ejemplo, una chica que presentó un problema en un congreso hace poco fue, creo que fue en el congreso de Tandil. Ella utilizó los métodos de optimización para saber, en la ciudad de Bahía Blanca tienen varios centros de recolección de donantes de sangre, por ejemplo. Y, por ejemplo, acá sería, no sé, el Hospital Regional, la Clínica del Valle, la Española, la Cruz Roja, pero en la Cruz Roja no se hace la donación de sangre. ¿Dónde se hace? ¿Dónde recibe el donante la sangre? Bueno, lo puede recibir en la Clínica del Valle, la Española, el Hospital Regional y el Alvear. En Alvear no se recibe la sangre. Pero, por ejemplo, hay ciertos lugares donde no se hace donación, no se recibe solo la sangre, sino que se recibe plasma o se recibe otro componente de la sangre. ¿Está bien?
Entonces lo que ella hizo fue recabar todo eso, que es una ciudad mucho más grande que Comodoro, y lo que hizo fue, bueno, ¿cuál es el lugar óptimo para colocar el lugar donde se dona, el lugar donde se procesa la sangre, el lugar donde se recibe la sangre, dónde tienen que estar los transportes para que la sangre pueda ir de un lugar a otro, cuánto se necesita, dónde deberían estar los repositorios, está bien, para guardarla, para que cuando se necesite llegue a tiempo? O sea, todo ese problema se transformó en un problema complejo, pero lo resolvió usando métodos de optimización. Ella usó dos clases de métodos, uno que era con algoritmos genéticos y otro que no le satisfizo, y después otro con programación mixta, entera y continua. Y después comparó los dos métodos y los presentó la gente de salud de la ciudad y los usaron los resultados que ella obtuvo. Problemas de optimización. Sí, sí, claro. Uno puede encontrarlos, puede ir a buscarlos o puede directamente venir los problemas. Uno lo que tiene que saber si lo que va a hacer como matemático es resolver problemas reales, es que no es que yo me fabrique un método y tengo que venir y esperar a que cualquier persona venga y use mi método, sino que yo lo que tengo que hacer es adaptarme. Adaptarme a la vida real, o sea, adaptar mi teoría, adaptar mi práctica y adaptarla a resolver el problema que la otra persona tiene. O sea, yo estoy al servicio de ellos, no es que ellos vienen, tenemos una imagen clásica ahí en la oficina, que es, no es que yo fabrique un martillo y tengo que esperar a que vengan a pedirme el martillo, sino que ellos vienen con un clavo y yo tengo que fabricar el martillo para clavar ese clavo. O sea, la actitud es diferente. Como por ejemplo en la actualidad la distancia mínima para no contagiarse en lo que estamos viviendo. Por ejemplo. Ahí tienes un mínimo. Sí. ¿Cuál es la cantidad mínima de días que tenemos que estar en cuarentena para que no haya una determinada cantidad de... Sabemos que va a haber contagios, pero queremos que no haya más de tanto. Bueno, ¿cuál es la cantidad mínima de días? A ese problema, por ejemplo, caería dentro de optimización estocástica, pues no tenemos datos, bien. Datos determinados, ni enteros, ni continuos, ni... ¿Qué tengo? Tengo la probabilidad de que pase cierta cosa. Bueno, eso caería ahí, por ejemplo. Muy bueno. Perfecto. Mari, en Comodoro, en la universidad en la que trabajás, en la que estamos trabajando, está la carrera de licenciatura en matemática y el profesorado en matemática. ¿Qué contenidos tendría que tener o tendría que saber un alumno si quisiera introducirse en este tema de optimización? Uno necesita la matemática básica, o sea, una formación matemática sólida, seguro, pero después tenemos la materia que es cálculo numérico, que doy yo, pues uno necesita el álgebra lineal básica y el análisis, el cálculo básico, o sea, no mucho más. Después el resto uno lo va aprendiendo a medida que va avanzando. Vas viendo que necesitas. Claro, uno necesita una formación básica y una actitud de querer aprender cosas nuevas, nada más. Sí. No es que lo que no lo sabe lo va a aprender. Sí, claro. Los comentarios acá en el chat, bueno, hablan mucho de que muy interesante la exposición, muchas gracias. Les gustó la ejemplificación que diste sobre lo de sangre y plasma. Y bueno, y anteriormente también preguntaban si se podía compartir tu presentación. Bueno, igual queda grabada, ¿no? En unas horas estará disponible el video igual. Y después, bueno, mejor la muestro porque era un poquito más larga. Utilizamos todos los recursos para comparar. Bueno, ver todos los recursos para comparar. Sí, era
Un comentario. También queríamos consultarte si tenías una página web o un lugar para comunicarse con vos, una dirección de correo o de Ah, el mail. Facebook, no sé, o mail, sí, por si para los que les interese la temática se puedan comunicar. Ah, sí, no puse el mail en la presentación, pero lo puedo agregar y la presentación, no sé si los PDFs los pueden subir por ahí a la página del. Ah, a la página lo podemos subir, es verdad. Claro, porque por ahí Sí. es más fácil Sí. si uno tiene el PDF, copiar el link de los videos. Claro. De esos, de los tres videos que hay dos páginas, dos enlaces a páginas y tres videos. Los dos primeros videos están en portugués, son de Brasil, y el otro video está en inglés, es de un alemán, pero se le entiende bien. Los dos primeros son cortos, pero pues el otro es más, un poquito más largo, pero está muy, muy bueno. Pero sí, para copiar los enlaces está bueno. Buenísimo. Bueno, entonces sumamos tu correo también ahí. Sí. Bueno, Mari, no sé si quieres agregar algo más a todas las preguntas. Son todos mensajes de felicitaciones y agradecimiento. Gracias. Todos muy interesados en la temática y bueno, te cedemos unos minutos si vos querés terminar diciendo algo y sí, nuevamente agradecerte por estar Por estar y por participar en la jornada. en la jornada. Bueno, el tema de optimización es realmente muy, muy, muy interesante, muy, realmente muy lindo, tanto teórico como. O sea, tiene todos los aspectos, tiene el aspecto teórico, el aspecto de computacional, el algoritmo, el problema real, es un área muy, muy completa para estudiar, para trabajar. Uno puede trabajarlo en teoría, en la universidad, en una empresa, en una industria, eso. Y bueno, y antes que me olvide, felicitarlas a las dos y también a Luciana, que no la veo, por las Y jornadas. no puedo estar hoy. Realmente están muy buenas, muy organizadas. Estuvo muy bueno hacerlo virtual. O sea, la próxima vez hay que hacerlo presencial y virtual. Porque por lo que veo en las otras charlas hay gente que de otras partes del país y de otros países realmente es muy, que no tendrían acceso si no. O sea, todo esto de la virtualidad nos va a dejar una cosa mixta de acá en adelante. Sí, comparto. Así que, Muy ah, muy, muy, enriquecedor. muy, muy bueno el trabajo. Muy bueno, Muy sí. bueno, sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, muchísimas Mari. gracias, Mari. De nada. Nuevamente. Nuevamente. Gracias. Bueno, y Bueno, nos y nos despedimos hasta despedimos hasta mañana. mañana. Mañana lo con Mañana la lo hago doctora con la Lourdes doctora Laura Matauber. Cauber. Yo tengo Yo tengo el ecodisculpa. código. Y bueno, Y bueno, a las 18 a las horas, 18 así horas, así que que hasta hasta mañana. mañana. Buenas tardes a Buenas tardes todos. a todos. Buenas Buenas tardes. tardes.